Bienvenidos a Fuente Robles. Nos encontramos en el lavadero municipal, que se nutre de la fuente del concejo, que además da nombre a nuestro pueblo, Fuente Robles. Y bueno, yo animaría a todo el mundo a visitarnos. Somos expertos en vender experiencias. Tenemos una gastronomía muy buena, unos vinos que son un tesoro, y yo animo a todo el mundo pues a venir y a disfrutar de esta experiencia. Cualquier persona que llegue a Fuente Robles no puede irse sin visitar la iglesia parroquial, la glorieta. Tenemos el telégrafo, que forma parte de la ruta que hay desde Madrid hasta Valencia, de la antigua línea de telégrafo. Y entre otras cosas, el museo en el que ahora nos encontramos, que es el Museo Etnográfico y de la Vida de Fuente Robles. Cuenta actualmente con 8.200 piezas y gente del pueblo que ayuda a su restauración y a su puesta en marcha. Bienvenidos a Noemi Wines. La bodega y viñedos fue fundado por mí, mi nombre es Noemi Arroyo, en 2013. Pero la tradición vitícola se remonta, bueno, aquí en Fuente Robles desde hace 2.500 años los íberos ya elaboraban vino. Y concretamente mi familia, yo soy la generación número 14 de viticultores. El viñedo con el que cuenta Noemi Wines partimos de una finca familiar, Finca Los Monteros, de 40 hectáreas, de las cuales se están dedicando actualmente 4 hectáreas para la calidad de su marca, que en este caso es Innato. Cuenta con variedades nobles foráneas y con un viñedo de Bobal centenario. Las fechas de recolección de Noemi Wines tardías. Por un lado, es un atrevimiento, porque mantener una uva sin recoger a final de octubre que esté sana es difícil. Actualmente la gama de productos de Noemi Wines es aceite virgen extra, la gama innato, tanto blanco como tinto, el reserva, que es 100% Bobal. Innato ahora mismo es nuestra estrella de la bodega. Es un vino que requiere de poca preparación a la hora de servirlo. Tiene también una crianza media. Yo siempre, mi objetivo es que cuando alguien esté tomando mis vinos, sepa el sabor de la fruta, de la variedad y sobre todo de la tierra. En este caso tenemos un vino que la intensidad colorante no es muy alta, que tiene mayoritariamente Bobal en un 60%, y en nariz tenemos una fruta explosiva, tenemos mora, tenemos palo dulce y lo mismo. Estamos sintiendo lo que hemos olido, y es una fruta muy agradable que invita a una buena tapa, a un buen producto de la tierra, a un buen embutido de aquí de Fuente Robles, y a seguir tomando y sobre todo con muy buena compañía.